Piedad, 56, primera vez. ¡Stop! No me ha gustado nada. ¡Otra vez! ¡Silencio! ¡Hagan el favor de callar! ¡Adentro, guerra! Fieras, NPT, primero, segunda vez. ¡Stop! ¡Otra vez! 111-4. ¡Stop! ¡Oiga! ¡Stop! Fieras, 88, primera vez. No, quieta, no estamos todos. Venga, Lalo. Fieras, 81, primera vez. Muy bien. Bueno, y ahora el aplauso, ¿verdad? ¡Ha terminado! ¡No, no! Oye, déjame remansor. Ay, déjame en paz. Para. El marido más pesadito. Gracias. No hay de qué. Pero no te enfades si seamos modernos, Pablo. Llevamos más de un año de casados, tú verás. Saludito. Pero es que has perdido ya la dignidad, Pablo. ¿Te parece bien dejarte tratar como un trapo por tu mujer? Hombre, tanto como eso. Si a mí me tratase así una mujer, del primer directo, la dejaba KO para una temporada. Palabra. ¿Qué sabes tú de estas cosas, pobre picatoso? Ni estás casado, ni sabes ni sabrás lo que es querer a una mujer como yo quiero a Aurora. Afortunadamente para mí. Mientras haya cerveza... Quita ya, quita. La golfa está, anda. Fíjate qué mujer, la Venus rubia. ¿Qué te parece? No me interesa.
encantado de verla por ici. Bonjour, picateur. A sus órdenes. Buenas. Oh, está preciosa hoy. Para mí. Qu'avez-vous dans ce lugar? Yo bebo cerveza con mi maestro de boxa. Ah, il est boxeur, ce monsieur. Il a l'air agréable. Oh, el pegar fuerte. No son campeón de bolsa. Qué imprudencia. Mi marido puede vernos. Márchate. Ven conmigo un momento. No, aléjate tú. Esta noche a las 11 te espero en mi casa. ¿En tu casa? Mi marido sale de viaje. Dejaré la ventana del jardín abierta. Ahora, vete. Vete. ¿No le decía yo a usted que tiene un corazón de oro? Hay que llevar esta criatura a nuestra casa, Aurora. Necesita cuidados el pobrecillo. Bonito te has puesto el traje. Por un colillero. Un traje que se estropea se sustituye por otro. Una vida que se pierde no tiene sustitución. Como tú quieras. No te faltaba más que convertirte en apóstol de los chicos del arroyo. Callar y a dormir, para ponerte bueno, No póngate más corbatas, que no vamos a dar la vuelta al mundo. ¡Cállate, botarate! ¿Cómo te llamas, pequeño? Mi nombre. Casi no lo recuerdo. Es muy complicado. Pero llámame como me llaman todos, que es más sencillo. Perra gorda. Qué baratura de nombre. Perra gorda. Porque mi vida no valga más. No tengo padre, ni madre, ni casa, ni nada. Soy un bichito del arroyo. ¿Quieres ser tú mi padrino? Claro, hijo, claro. Vamos a preparar las cosas. ¿Y va
ausencia? No. Salimos esta noche en el tren de las 9. Mañana, cuando dejemos cao al tigre, tomaremos el tren de la madrugada para regresar. ¿Y por qué no tomáis el coche? No tomamos el coche porque Pablo necesita reposar los nervios y el volante fatiga demasiado. La prensa dice que ese tigre es un rival terrible. La prensa es de una ingenuidad que asusta. A ese tigre lo convertimos mañana en un simple menino. Si conoceré yo los puños de mi Pablo, somos invencibles. Cállate ya la boca, charlatán, y vámonos si está eso listo. ¿Te vas ya? Sí, querida. Qué largo me va a parecer el tiempo. ¿Tan sola? ¿Y luego se combate? No te inquietes, Aurorita. ¡Bret! ¡Ay, qué tonto! ¡Uy, abre, Pablo! ¿Ves a esta maleta como...? Dios. La debemos a Perra Gorda. Tu reloj se ha estropeado esta mañana en el chapuzón que te diste por salvarlo. No importa ni me arrepiento. Saliendo en el rápido de mañana por la mañana, llegaremos aún con bastante tiempo por delante. Ea, bueno, vamos a tomar unas cañas de cerveza y luego a casa, a dormir, ¿eh? Vamos. Colilla. ¡Qué asco! ¡Para la burra, chiquilla! Esto no es una colilla. Y aunque lo fuera, a este mediabán de a 3 pesetas, le debo yo haber hallado un celestial. Está bien. Salud, salud. Cómpreme esta rosa, señorito. Que todavía claro, mañana aquí, chiquilla, que no estamos para flores. Mira, vas a hacerme un bonito ramillete con todas tus flores y luego irás a cenar como una princesita. ¿Eh? Verás, te voy a dar un don. Toma. Muchas gracias, señorito. Es usted muy generoso. Es un regalo que te hago. Anda, anda ahora a cenar. Anda. Gracias, señorito. Muy buenas noches. Cuando dos seres no congenian, se corta por lo más sano. Pero Pablo es muy bueno conmigo. Me idolatra. Me... ¿Y tú a él? Yo soy muy mala. No. Eres simplemente mujer. ¿Y qué mujer? Deliciosa.
Marlene. Marlène, je te vois bien préoccupée ce soir. Est-ce le boxeur qui te fait tant d'impression? Jaloux? Je sais pas. Grand fou. À qui? À qui? Pété. Tienes razón, Pablo. Tienes razón. Dentro de una hora, habrás abandonado esta casa para siempre. Mi abogado arreglará nuestro divorcio. Vete. ¡Vete! Conozco, Pablo. Estás en inferioridad. Como no pegues fuerte ahora, estás perdido. Nada me importa para lo interesante que es la vida. Ánimo, tigre. Es tuyo. Esto está ganado. Pega unos cuantos puñetazos como el de antes y le hace papilla. Si yo pudiera ayudarte. ¡Encerrado! ¿Y cómo voy a comer con la derrota de mi padrino? No estamos ahora para juerga. Sirva el dulce. Ahora vas a comer el dulce que tanto te gusta y luego darás tu primera lección de escritura. Quiero educarte como un hombrecito. Bueno, padrino, tú mandas. Pero una cosa te digo. Yo ya no me separo de ti en toda la vida. ¡Qué lío! ¡Qué lío, Pablo! ¿Eh?
noche, ¿eh? A mí también. Oye, Picatoste, desde mañana me vas a dar lecciones de buceo. ¿Para qué? Para dejarle cabo a ese maldito tigre para vengar a mi padrino. El más perragor del tigre va a ser sonado, te lo prometo. Mm. Para tu debut de esta noche. No creí nunca que a los dos días de estar juntos empezase la explotación a lo negro. No hagas literatura, chiquilla, y colócate en la realidad. ¿Vamos a ser formalitos, padrino? A los muertos se les deja en paz. Sigue mi ejemplo, que porque conozco a las hembras, ni un novio he querido tener. Señor Marc, estos zapatos... Ya estoy puntual. Para ti. Gracias. Merci. Ce garçon devient complètement idiot. Il faudra nous en défaire, je sais. Oui, je crois que tu as raison. Ah, pas possible de le garder. Oui, je crois que tu as raison. ¿Has aprendido ya a escribir tu nombre, hijo mío? Claro, pero a mi manera. Espera y verás. Acercados vosotros, a ver si sabéis leer. ¡Cavernícola! Yo lo escribo así, ¿sabes? Con mi ortografía, pero se pronuncia... perra gorda. Oh, cet homme me fait peur, avec ses yeux de fou. Tu devrais le renvoyer. Mais ne fais pas attention, ne t'inquiète pas pour si peu. Allez, toi, fais ton travail, ne t'occupe pas de madame toujours. ¿Saber tu empeño en traerme a la playa? ¿No será para entrenarme? Para entrenarte, sí. Para entrenarte a vivir de nuevo alegre y despreocupado. Te veo mal, muy mal, Pablo. Tienes que enterrar el pasado para siempre. Va. ¡Perra gorda!
¡Perra gorda! ¡Que no soy sarda! ¿Qué traéis ahí? La afiliación de la clientela de aquí. Mira. Tira eso, cochino. Vamos. Anda, guarrete. Ve a lavarte las manos. Vamos. ¡Ach! ¿La recuerdas? Esta es la mujer que quise presentarte en el retiro y que no te interesaba. Que s'est-il passé, Marlène? Oh, rien. Une hallucination. Je me suis évanouie. C'est bête. Ne regarde pas si souvent dans la salle, ça pourrait devenir dangereux. Para tu señora. ¡Dinero! Thank you.
de un hombre. Vete, Lucas. N'est-ce pas une honte, le spectacle que tu as donné ce soir? Et pour qui? Un boxeur. Car c'est bien pour lui, n'est-ce pas? Oh, laisse-moi tranquille avec tes scènes de jalousie. C'est tout ce que tu trouves à répondre. Oh. Va pourrir, va. Oh, tu m'as fait mal, hein? Pardon. Pardon. Marlène, mon amour. Allons, tout est fini, va. Oublions ça. Tu veux me faire un grand plaisir? Oui. Emmène-moi au cabaret ce soir. Si ça te fait plaisir. Alors vite, mets-moi mes bas, tiens, pendant que je m'arrange. Ahí la tienes, con su domador. La has flechado. Padrino, ¿por qué va ahora vestida? ¿Tendrá frío?
encantadora. No puedo olvidarte, y antes que perderte, prefiero ¿Cuándo vas a darte cuenta de tu nueva posición social, perra gorda? Pero si es que es una lástima. Legítima van. A ti te voy a dar yo. Dicen los que se dedican a estudiar la especie humana, que todos los mortales nos diferenciamos de los animales en, eso, en la palabra, en que nosotros tenemos la palabra. Yo digo que no, que también los animales hablan. Hay cada animal hablando por ahí. Esta es una manía que llevamos los españoles en la masa de la sangre y para eso no hay depurativo posible. Yo tenía un amigo que tenía esa manía, la de discursear cada 5 minutos, pero tenía un pequeño defecto. Era
Y cuando se excitaba, tartamudeaba un poco. Una calamidad, lo más a propósito para no hablar en público ni en privado nunca. Bueno, pues, en cuanto llegábamos al café ya se sabía. Y no la manabra. Y no la manabra. Y había que dársela, ¿eh? Porque si no se la tomaba él. Y nos decía, la juventud, los ácaros enadan en el campo. Los peces se vuelan en el espacio. Los lamoreos celestiales que salen del purísimo azul del platanal en hermoso. Todo este conjunto, he mirado bajo la base de un pentagrama musical, formaría una meme, melodía. Rica y dulce al parque celestial en armonía, no tiene nada que ver. No se parece en un átomo a lo que voy a tener el honor de explicar a la distinguida concurrencia, que más parece rico coordinante, bordado en oro y bribri, y antes que selecto público, se viene a escuchar al orador en palabras técnicas, sencillas, simbólicas y poco rerre. Rerre tumbantes tiene o tendrá el honor de explicar lo que es la ciencia moderna, lo que era la antigua y lo que será la ven idea. La ciencia moderna es una ciencia que, mirada bajo el punto de vista de ciencia moderna, deja desde el momento que es moderna de ser ciencia antigua. La venidera será igual que la moderna y la antigua es seguida como un ratón. Un ratón seguido por el gato, caray. He dicho. Te repito que no insistas. Por tu culpa ha faltado a mi deber. Por ti he vuelto a la escena para ganar nuestro sustento. También yo trabajo. Es tu deber. Ahora deja. No quiero ver a nadie. ¡No quiero verte! Déjame. Aurora. Mañana, pasado. No sé cuándo me podrás volver a ver. Ahora, déjame. La presencia de Pablo, que me quiso con tu idolatría, y a quien yo engañé vilmente, me ha removido todos los recuerdos. Fui muy mala. Por ti, Lola. Déjame con mi pena. Cuando junta la boca nos consumía la ardiente pasión. Beso, caricia loca, dulce promesa que el cielo escuchó. Y ahora la ausencia de ella el fuego ardiente de mi alma extinguió. No, Marlene. Y esta noche, menos que nunca. ¿Es verdad? Se lo juro a usted, Marlene. En estos momentos, soy feliz. Maldito tango, cuyo recuerdo tortura mi ser. Tango, tú me entristeces cuando yo pienso en la mala mujer. Era toda mi vida y hoy la he llegado hasta aborrecer. Tango, maldito tango, tu melodía me amarga el placer. ¿Qué le ha pasado a usted esta noche? Nada, una alucinación. Tu veo, en razón, un león monstruoso saltaba sobre mí.
Qué cosa exquisita, ¿verdad? Tango, hermoso tango, tú me recuerdas mi noche de amor. Cuando junta la boca nos consumía la ardiente pasión. Beso, caricia loca, dulce promesa que el cielo escuchó. Y ahora la ausencia de ella el fuego ardiente de mi alma extinguió. Si usted quisiera, Marlene, que Dios se separaría usted de las fieras y no exhibiría su divino cuerpo más que para mí. ¿Quiere usted ser mi esposa, Marlene? No sé, Pablo. No puedo contestar. Yo amo a usted. Usted es muy bueno. Pero... Lo que usted acaba de hacer no es propio de caballeros. Monsieur, por el mal que vous m'avez fait, je vous méprise. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ocho, nueve, diez. Monsieur, nous nous retrouverons quand vous voudrez et sur n'importe quel terrain. Cuando quiera y donde quiera, estoy a su disposición. Le advierto que desde mañana seré un espectador asiduo a su espectáculo y el mejor amigo de Marlene. Thank you.
¡Silencio! ¡Caperra gorda, calla! ¡Bueno, vamos! Sí, ¡he dicho silencio! Usted confiesa haber tenido en la mano una barra de hierro semejante a esta y niega haber agredido con ella a la víctima. ¿No es así? Oui, monsieur le commissaire. Mais je n'ai frappé personne. Eso lo averiguaremos luego. Las huellas digitales y otros detalles son irrebatibles. Avant tout, ¿es Marlène qui m'accuse? No, no es ella quien le acusa. Le acusan los hechos. Estas huellas confirman claramente su presencia en el pasillo. Son las huellas de su zapato, señor Mark. ¿Qué número calza usted? 42. ¿Y usted? 42. ¿Y usted, señor? 42. ¿Y usted, señor? No sé. ¿Cómo dice? Como hay dos números, pues no sé si es el 42 o el 24. Me hago un taco. ¿Y usted, señor comisario? 42. Alors. Dejemos eso. Mon domestique, portez également des chaussures à moi. Et cependant... Su criado, Lucas, lleva los zapatos que usted le regala. Luego esas huellas... Llevarle al calabozo y traer a su criado. Muy bien, señor comisario. Marlène, tendré que dar las gracias al que quiso asesinarme por la dicha inmensa de tenerte ahora a mi lado. Calla. Silencio, chérie. El doctor te regañará. ¿No sabe que está prohibido fumar aquí? Ese bandido estuvo en el pasillo cuando se cometió el crimen. Tengo la prueba. ¿Qué es eso, muchacho? Pues nada. Que yo no me acuesto a las 8, que esa polilla pequeña pertenece a las tagarninas indecentes que fuma ese tío loco. En cuestión de polillas, señor comisario, soy técnico y especialista desde mi nacimiento. ¿Dónde se hallaba usted cuando ocurrió el suceso? Conteste usted. Yo... ¡Esclavo de Marlène! ¡Marlène! ¡Mía! ¡Mía! ¡Marlène! ¡Silencio! Conteste usted categóricamente mi pregunta. La barra de hierro ensangrentada la tuvieron en sus manos. ¡Usted es el asesino! ¡Quería quitarme a mi Venus! ¡Pero yo no soy tonto! ¡Le acerté bien en la cabeza! ¡Ahora la Venus será mía! ¡Mía nada más! ¡Mía!
Gracias. Muchas gracias. ¿Me guarda usted rencor? No. Yo soy venido a hacer un adiós amical. Yo perdono a su criado la brutal agresión que, después de todo, ha contribuido a decidir mi felicidad. Y a usted le pido mil perdones, Miss Imar, por la pena que le vamos a causar. Pero Marlene ha decidido ser mi esposa. C'est tout. Mais j'ai voulu imprégner mes yeux une dernière fois de votre belle jeunesse. Adieu. Marc! Adiós. Maldita sea mi suerte, perra. Ahora me quedo sin padrino. Y todo por una mujer desnuda. Tendré que volver al arroyo, a mi industria tabaquera, al por mayor. ¿Para qué quiero ya mi mascota? No, no, mi querido pequeño, no. Ven. Tú no irás al arroyo. Guarda si quieres tu mascota. Desde ahora tendrás padrino y madrina. ¿No es verdad, Marlene? Pequeño, chéri. ¿Y si todos los españoles hicieran lo que nosotros, se habían acabado los hijos del arroyo? ¿Y si algún día te cansas de tu padrino? Acuérdate de Picatoste, que te acogerá en su casa, con todo el cariño que tú mereces. ¿Dónde vas? Voy a decirle a Marc que me contrate para sustituir a Marlene, porque es que yo creo que los leones tendrán respeto a mis narices. Adiós. Pobre Marc. Sí, pobre Marc. Pero yo no iba a consentir que mi adorada Marlene siguiera en su arriesgada profesión como carne de cierza.